Sí, buenas tardes a todos. Aquí estamos, nos hemos citado para hablar un poquito de las cosas que estamos haciendo. He pedido preguntas y ya han llegado un montón de ellas. O sea que vamos a ir sin más dilación. Perdonad por el retraso, que ha habido aquí un lío de comunicación de cuestiones técnicas de las que no entiendo nada yo, o sea que no voy a explicarlas. Me preguntáis, el primero me pregunta de Gómez, me pregunta sobre la memoria histórica, que acabamos de sacar un libro, sí, este libro, sobre la memoria histórica, y me pregunta que cuál es la relación, cuál es en la Unión Europea, cuál es la visión sobre estas leyes de memoria histórica, que si existe algo similar. Existe, el libro es este, que os lo podéis bajar directamente en lagaceta.es, os podéis bajar el libro entero de forma gratuita. Es un libro publicado aquí en ECR con una serie de historiadores y escritores, que es la primera vez que realmente le plantamos cara a toda esa avalancha de mentiras históricas, o sea, de la tergiversación, manipulación sistemática que se hace del pasado, del siglo XX español, para la utilización de como arma política de la izquierda. Toda esta manipulación, todas estas mentiras, todas estas exageraciones, todas estas medias verdades que llevamos escuchando desde hace muchas décadas, no han tenido prácticamente respuesta, más que en libros aislados, de historiadores muy meritorios, pero nunca ha habido una acción conjunta como la que nos hemos esforzado ahora en hacer, y a la cual agradezco muchísimo a todos los autores. Son 15. Pero encabezados por Stanley Payne, y están González Cuevas, Martín Rubio, está Alfonso Uxía, está Curro Contreras, está Jesús Lainz, Togores, Miguel Platón, Barraicoa, Bárcena, Otero Novas, que fue ministro, está Jesús Palacio y está Fernández Barbadillo. Es un libro, es como digo, para hacer frente a la mentira y para luchar por la verdad, que esa es la batalla. Es la batalla fundamental que tenemos en estos momentos en Occidente, en España, especialmente en este momento, por la agresividad de nuestros adversarios, que no la hay en otros sitios, pero en general es una batalla general en Occidente, que es la batalla por la verdad. Y la perversión y la tergiversación del pasado es una de las armas favoritas de la izquierda para atentar contra esa verdad y para imponer mentiras propias que les sirvan para la lucha por el poder, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Y cambiando de tema, pero no tanto, me preguntan también que qué pasa con la... Estamos viendo la desindustrialización que ahora sufrimos, que ahora vemos lo que ha sido en los últimos 40 años en España. En España hemos entrado en la Unión Europea cuando entramos en el 86, y desde entonces hay un mantra que decimos siempre: la solución a todos nuestros problemas, Europa, más Europa. Y más Europa y más Europa, y como si realmente de Europa solo hubiéramos recibido regalos a partir del 86. No, no ha sido así. O sea, fueron unas negociaciones en las cuales no se nos dijo realmente muchos de los sacrificios que tenía que hacer España, y entre otros de los sacrificios que España ha hecho, ha sido gran parte de esa desindustrialización que se produjo con el cierre de sectores enteros, pero también con reducciones absolutamente drásticas de otras que nos impusieron el consumo exterior de nuestros socios europeos, lo cual, como digo, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero bueno, ha habido allí un proceso. Nosotros en España, la industria era el 8%, no llega ahora al 8%, en el año 75 la industria era el 38% del PIB, que era mucho menor, sí, pero realmente nosotros no nos hemos igualado con Europa desde el 75. Nosotros hemos desarrollado, pero no nos hemos acercado. No ha habido real convergencia. Nuestra distancia entonces y nuestra distancia ahora no tiene esa diferencia que muchos creen percibir y que muchos pretenden.
pregunta política donde las haya, porque ahora, hablando de la lucha cultural, de la batalla cultural que tenemos que batir con el líder, con la izquierda, realmente la unión entre los partidos nacionales, entre los partidos que defienden la democracia y que defienden los valores tradicionales y que defienden la familia y que defienden la vida y que defienden al ser humano como persona sagrada en sí, como reflejo realmente de lo que es la creación a la imagen de Dios y por tanto con una importancia especial hacia el individuo, frente a las ideologías que utilizan al individuo, que creen que el individuo es una especie de saco que se le llena de un contenido y que actúa a partir de ese contenido pues como un animal amaestrado y que tiene el mismo valor que un animal un poquito hábil y un animal, digamos, con mayores dotes para ser amaestrado. No, nosotros creemos que el ser humano es una persona, es algo radicalmente, radicalmente distinto, precisamente por eso, porque tiene el reflejo divino. Y ahí tenemos que hacer una gran alianza con los partidos y con las fuerzas que se quieren unir a esta defensa frente a las ideologías que son el rodillo de la izquierda, que quieren destruir, que tienen unas manifestaciones más radicales, que son el comunismo más, digamos, brutal, más criminal, que lo tenemos en Corea del Norte, lo tenemos en Venezuela, que son los aliados de nuestro gobierno, que son los que han traído al gobierno de España realmente al partido Podemos, que es simplemente un proyecto, en realidad nace como una franquicia de ese proyecto totalitario para saltar el Atlántico y traer una cabeza de puente de un proyecto expansionista, de lo que es el narcocomunismo, el narcosocialismo, da lo mismo, que es un proyecto que se dirige desde Cuba, desde Venezuela y desde lo que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todos esos movimientos que han logrado saltar el Atlántico, que han logrado poner en el gobierno de España a peones suyos, a gente suya, que han logrado meter en el CNI a gente suya, gente financiada, financiada, reconocido por ellos, financiada por Irán, nada menos que por Irán, por Venezuela, que es un peón tanto de Rusia como de China como de Cuba, y tenemos una persona obediente a ellos porque les debe cosas, lo tenemos con acceso al CNI y lo tenemos en el Consejo de Ministros, en el Consejo de Ministros del Gobierno de España. En fin, han pasado cosas absolutamente inauditas. Volviendo a las alianzas, que me pierdo. Las alianzas es que el partido Fidesz, el partido de Víctor Orbán de Hungría, harto realmente del maltrato dentro del Partido Popular Europeo, que es donde está el Partido Popular Español, que es un partido europeo que participa plenamente, vota continuamente con el Partido Socialista y con los liberales, llamados liberales de Ciudadanos o de Renew, que es el grupo, digamos, obediente a Macron, y esos tres grupos más o menos votan siempre junto a los verdes, y eso es lo que llamamos la mayoría, el rodillo socialdemócrata dentro de lo que es el Parlamento Europeo y dentro de lo que es el aparato europeo. Toda la burocracia y las instituciones están realmente controladas por esa mayoría ideológica que ve en nosotros, en las fuerzas, digamos, conservadoras, en las fuerzas de la derecha sin complejos y sin veleidades socialdemócratas, ve al auténtico enemigo. Somos los únicos que lo ponen en cuestión. Los comunistas son sus aliados en la mayor parte de sus cuestiones y en las otras se les puede dejar al margen. Ellos protegen Cuba, por ejemplo, tienen un acuerdo. El acuerdo que tiene la Unión Europea es una vergüenza con la dictadura de Cuba. Eso jamás lo habrían hecho, por ejemplo, con Pinochet. Y sin embargo, con Cuba, que lleva 62 años torturando a la población, que lleva 62 años infundiendo miedo, que los ha mantenido en la miseria, que del tercer país en cuanto a bienestar
de Iberoamérica, ha pasado a los niveles de Haití, y como tenemos igual, tenemos a Venezuela, que ha sido el país más rico de América. Y hoy es el país más pobre, en el que el 20 y pico %, casi el 30%, ha huido ya del país, que huyen para comer a todos los países de la región, que es un país que es en este momento, que desestabiliza toda la región y donde se produce un permanente drama humano de unas dimensiones absolutamente terribles. Bueno, pues Orbán ha decidido salir del Partido Popular y en este momento está viendo lo que va a hacer. Nosotros queremos, por supuesto, que venga el ECR, a los conservadores y reformistas europeos, a hacer un gran grupo en el cual podemos también recibir a otros partidos que están en este momento en IDE, que son otro partido de la derecha, donde hay diversos grupos, unos con más diferencias con nosotros, otros con menos, y aquellos con menos sería bueno incorporarlos al ECR, que es este que ha publicado el libro, que es el European Conservative and Reformists, y con ese grupo montar un gran grupo conservador para hacer frente a ese rodillo socialdemócrata que, como digo, nos lleva hacia un recorte permanente de libertades, de derechos, hacia una unificación que nos despoja de la nación, y al despojarnos de la nación nos despoja de realmente de un gobierno al cual sea fiscalizable y al cual podamos exigir cuentas. Vamos a ser gobernados por una nube lejana de burócratas y de gente que toma decisiones lejos de nosotros, sobre los cuales no tenemos ninguna influencia. Esa es una evolución que nosotros queremos combatir a toda costa, y a eso nos dedicamos aquí. Aquí dice, no, me dice Solumbria, me pregunta, siempre nos cuelgan el San Benito del franquismo y el fascismo. ¿Qué es lo que se hizo mal en la transición española para que aún hoy en día la izquierda siga apoyándose y sacando rédito político de esto? Hombre, es que ha sido muy rentable para la izquierda, ha ido callando la boca a todo el mundo y ha ido adquiriendo una supremacía moral supuesta y una supremacía y un control social a través de la cultura, a través de los medios y a través de la educación, que en absoluto responde a lo que es la realidad sociológica española, y lo han logrado a través de una imposición y de unos mecanismos de coacción. Y en esos mecanismos de coacción, uno de los más eficaces ha sido el llamar franquista o fascista al prójimo. La forma de callar la boca ha sido desde el principio, desde nada más morir Franco, que hubo tantos franquistas haciendo cola para dar su tributo al general. A los 6 meses muchos de aquellos estaban ya en Comisiones Obreras gritando y con el discurso totalmente cambiado, y muy pronto aquellos que querían decir algo discrepando de las tesis generales o de las tesis de la izquierda, se le callaba llamándole fascista o llamándole franquista o llamando a su opinión franquista o a su posición en cualquier otra cosa que no tenía por qué ser ni política. En cualquier tipo de cuestión, aquel que tomaba una postura que no gustaba, la forma más eficaz de callarle la boca era llamarle franquista. Y eso se ha seguido utilizando, y la gente se intimidaba, y como nadie quería pagar el precio de ser marginado por ser el franquista, menos unos valientes o unos que les daba igual, pues se fueron, claro, los que querían premios, los que querían promociones, porque la derecha siempre promocionaba a la izquierda también. Ahí hay que ver siempre cómo los gobiernos de la derecha en España siempre han tenido a sus comisarios políticos de la izquierda, véase en la Comunidad de Madrid, a los comisarios políticos de la izquierda, a ser posible catalanes también, para que les hicieran la lista de los que eran buenos y los que eran malos, de los artistas, de los intelectuales, etcétera, etcétera. Siempre, eso es un mensaje desde muy pronto en la transición,
Si quieres promociones, si quieres subvención, si quieres premios, si quieres aparecer, si en las editoriales quieres tener algo que ver, si quieres aparecer en Babelia, si quieres aparecer en la prensa, tienes que ser un artista o un intelectual de izquierda, porque como seas de derechas, tienes que ser Vizcaíno Casas para poder hacer algo. Y solo Vizcaíno Casas y muy pocos más aceptaron, pues eso, la marginación que suponía para ellos declararse de derechas. Así eso se ha utilizado hasta hoy en día, hasta que cada vez hay más españoles que saben ese lema que yo repito desde hace lustros, de que para ser libre en España hace falta perder el miedo a que te llamen fascista. Ya está bien, llámame lo que quieras, pero yo tengo mi opinión y sé lo que es verdad y sé lo que es mentira. Y tú no me vas a hacer a mí defender una mentira y negar una verdad simplemente por el hecho de que yo quiera evitar que me llames fascista. Puedes llamarme fascista, que yo seguiré defendiendo la verdad. Aunque me ridiculices en el intermedio, aunque me insultes en todos los medios que tienes alrededor, tú llámame fascista, llámame franquista, llámame lo que quieras, pero la verdad es inmutable, el pasado es inmutable. Y está ahí, por eso lo defendemos, porque si no, defender la verdad es la verdad del pasado y la verdad del presente. Es absolutamente necesario. Si no quieres ser un esclavo más de esas mentiras, que es lo que es la soldadesca de la prensa, de la inmensa mayoría de la prensa en España y en muchos países occidentales, por desgracia también. Y aquí me preguntan por el futuro del patriotismo, nada menos. Y si tenemos buenas relaciones con el grupo de Salvini y con el grupo de Le Pen. Pues mira, muy francamente, todo. El patriotismo yo creo que está mucho mejor de salud hoy que hace 30 años. Llevamos en retroceso ante ese rodillo de la izquierda que se ha hecho en Estados Unidos primero y después en Europa, que se ha hecho con las universidades ya hace 50 años. Podemos partir del punto del 68 para decir, desde el 68 todas las ideas y todos los valores de defensa de la civilización occidental, de lo que son los valores tradicionales, los valores de la derecha, los valores conservadores, han estado en retroceso porque no ha habido firmeza para defenderlos y aquellos que los han defendido han sido aislados y difamados, atacados y anulados con éxito por las fuerzas de la izquierda. Eso ha sucedido a partir de los 60, como digo, eso sucede en todas partes. Sucede en la iglesia, sucede en la universidad, sucede en la educación, sucede en la vida social, sucede en la gran empresa. Y sucede al final ya hasta en la administración norteamericana, donde realmente saliendo de las élites norteamericanas se han trufado de gente salida de las universidades con todo el mensaje de la escuela de Frankfurt, que eso vale para otro programa que hagamos, otra sesión que hagamos, pero la izquierda ha ido desde hace 60 años prácticamente avanzando sin parar. Por primera vez en los últimos 10 años hay reacción por parte de las naciones, porque hay una sensación de que si no salvamos la nación ahora nos van a vaciar y no tendremos defensa alguna para defender nuestros derechos, porque nuestros derechos se van por el sumidero si no tenemos el anclaje de la nación. Y eso lo estamos realmente. Aquí hay un proyecto nuevo, que es ese gran pacto de las multinacionales. Es inaudito cómo la extrema izquierda y las multinacionales y los proyectos multiculturales para romper, dividir, subdividir las sociedades, las naciones y dinamitarlas. Cómo hay un pacto hay una gran alianza entre la gran industria y los big tech, la alta tecnología, los grandes monstruos del Gates, de Zuckerberg, de todos ellos, con la extrema izquierda y con la izquierda en general y con el globalismo, para crear una sociedad mucho más parecida a la China que a las occidentales tradicionales de naciones, de valores, de defensa del individuo. No quieren defender al individuo porque les parece que el individuo para ellos es, como decía antes, es una especie de
de vasija en la cual se le puede llenar de los contenidos apetecibles por parte de los poderosos para que reaccionen de formas muy concretas, y los individuos son sobre todo intercambiables. Lo que no quieren son personas que no sean intercambiables, no quieren personas que entre ellas se respeten y se sepan únicas y sagradas. Eso es lo que no quieren, por eso quieren una educación que convierta a todos los niños en lo mismo, que evite, por supuesto, y reprima la excelencia, que, por supuesto, imponga la obediencia y que los manipule, los que considere a todos cómplices de las mismas mentiras, para que todos vivan en ese mínimo denominador común en el que todos son servidumbre de esos cuantos. Te dicen, no te preocupes, que no, lo mejor es no poseer, ahora los últimos mensajes estupendos son esos de no poseas nada y serás feliz, pero ellos mientras tanto van poseyendo y poseyendo. El señor Gates ya es el mayor latifundista de los Estados Unidos, va comprando, pero nos quiere convencer de que nosotros somos felices en pisos que son de propiedad pública o simplemente que vivimos en ellos el tiempo que queramos, compartidos en, por supuesto, disolviendo la familia, porque la familia es uno de los problemas que tiene. La familia defiende la identidad de las personas y el sagrado respeto de la identidad de cada uno, y el carácter único de las personas es en la familia donde más se percibe, se crea, se alimenta y se defiende, y eso para ellos es letal. Por eso van a por la familia como sea, con todas las municiones. Hay periódicos como El País u otros que no hay día que no traigan algún tipo de descrédito al artículo donde te dicen que el que tenga hijos es idiota, que la mujer para ser feliz no puede tener relación constante, que no se lleve bien con los, en fin, lo que sea, no se me, hay mil operaciones, pero vamos, solo hay que abrir ese periódico, no lo abráis mucho, pero vamos, está lleno de ejemplos de que esa permanente y obsesiva campaña contra la familia. En cuanto a los partidos, el partido de Salvini es un partido que es muy probable que evolucionando como ha evolucionado, acabe llevándose muy bien con su principal rival en la derecha ahora mismo, que es Fratelli d'Italia, que es nuestro aliado. Si ellos dos pueden convivir en el mismo partido europeo y en el mismo grupo parlamentario, nosotros desde luego estaremos muy felices de que la Liga esté con nosotros y con Fratelli, que en este momento va igual que Vox, como un tiro, va aumentando su porcentaje en los sondeos, pero sobre todo su popularidad. Giorgia Meloni es un auténtico crack, como Santiago Abascal, y eso se nota también en este momento en Italia, aparte de ser en este momento en Italia la única oposición que queda. En ese sentido, sí, con Le Pen hay una serie de cuestiones que son mucho más complejas, porque hay una relación, y en eso soy muy sincero, hay una relación con Rusia, que es una relación que yo creo que es uno de los grandes errores que puede cometer la derecha democrática europea, que es pensar que porque Rusia o porque Putin denuncia una serie de ridiculeces y perversiones que existen en Occidente, de ese globalismo, de esa socialdemocracia, que por eso Putin es más o menos alguien que pueda ser asimilable por los demócratas europeos. No es así. Putin es un personaje, es un tirano. Putin está simplemente durante 20 años se ha aliado con los mafiosos, con los grandes mafiosos de la industria, que saquearon la industria soviética en la privatización, y realmente lo que ha hecho ha sido armar y modernizar a un ejército y a una policía para crear un estado policial, otra dictadura
en la cual nada, nada se mueve y donde realmente no ha habido desarrollo ninguno. En los últimos 25 años Rusia no ha modernizado nada más que su armamento, sus policías y toda la investigación que hay no va en, al favor de la, de la, de la población, de la población rusa. Simplemente es un club de ricos con una muy buena policía y un ejército bueno, que cuando la gente está un poco inquieta por la que la situación se deteriora, hacen una aventura exterior nacionalista para crear mayor, coherencia. Pero desde luego Rusia no es un aliado de ningún demócrata europeo. La Rusia actual, la Rusia de Putin, no es ningún aliado, como no lo era la Rusia soviética. No puede ser un aliado de nadie que luche por la libertad y por el individuo y por los valores, occidentales y tradicionales de Occidente. No puede, no puede serlo. Y ese es un error de cierta derecha también en España. Hay gente que cree que en la defensa de la tradición pasa por una alianza por Putin. Es un, es un grave error, en mi opinión, y ahí hay una serie de gente, realmente por la tradición francesa también, que es muy, muy pro-Putin y es muy antiamericana. Y nosotros no somos antiamericanos, nosotros somos, estamos volcados hacia la iberosfera, somos iberoamericanos en todos los sentidos, pero nos consideramos también unos aliados de la gran democracia norteamericana, a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos, meses, que hemos visto que también tiene sus, las debilidades que está demostrando últimamente, porque no es inmune a la toxicidad de los medios y de las ofensivas que se han producido. Pero nosotros somos unos, de nuestra vocación, y ahí hemos creado dentro de ECR Vox, por iniciativa de Vox, se ha creado un grupo iberoamericano y tenemos una vocación hacia la iberosfera, hacia toda Iberoamérica, pero también hacia Norteamérica, también hacia los Estados Unidos, donde además hay una tradición española y una huella española importantísima, y donde tenemos y hay un futuro también, hispano importantísimo. La Alianza Atlántica es un elemento necesario frente a los enemigos reales de las democracias. Y por desgracia no hay, una postura tan decidida en Europa, donde los señores Josep Borrell y tantos otros están utilizando terceras vías muy extrañas, peculiares y muchas veces sospechosas, que acaban siempre protegiendo a las dictaduras, protegen a Cuba, protegen a Venezuela y nunca acaban realmente haciendo frente a China, como le hizo Trump. Y Trump le hizo frente a China, todos se lanzaron contra, Trump. Y ahora nos sorprenden aquí, en Bruselas, nos sorprenden el 30 de diciembre, último día de la presidencia alemana, nos sorprende a la señora Merkel, que se saca de la manga un acuerdo de inversión con China, en la cual, compromete a toda la Unión Europea sin habernos, sin haber consultado a nadie, todo porque realmente en China está todo el mercado de automóviles y todo el gran mercado de la herramienta también alemana, de la industria, alemana. Nos mete en ese compromiso, en un acuerdo de inversión, que lo que puede llevar es a lo contrario de lo que necesitamos. Nosotros y no solo de nuestra industria, también de nuestra agricultura. Por eso es un acuerdo de inversión realmente perverso, que solo sirve a intereses de Alemania y quizá Francia, por los pactos entre Macron y Merkel. Merkel se va ahora a finales de año, en septiembre hay elecciones, ella está pasando sus últimos meses, dicen que está bastante abatida por todo el coronavirus, por los errores cometidos, por cómo, cuál es la situación,
ella tiene, por lo menos tiene esa cosa de que tiene sensibilidad para batirse. Nosotros tenemos unos gobernantes en España que, habiéndolo hecho muchísimo peor que Merkel, no parecen tener ningún motivo de autocrítica y son realmente el cinismo puro. Aquí me preguntan, ¿qué opina de la supresión de libertades? Pues que la supresión de libertades con la excusa de la pandemia y sin pandemia, porque la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar mucho este proceso, pero que es un proceso que se inicia mucho antes, que se inicia precisamente con ese mensaje que lo llaman progresista, de progreso, progresista, en contra de los valores de la libertad, en contra de la tradición, en contra de la persona, del carácter único del individuo. El proceso viene de mucho antes. Lo que pasa es que la pandemia ofrece unos elementos que es como el sueño de un dictador, los elementos que te da cuando se permiten, además ya inconstitucionalmente en muchos casos, desde luego en España, se permiten un estado de alarma de 6 meses, que es una cosa perfectamente inaudita e ilegal. Vox ha preguntado al Tribunal Constitucional por ese estado de alarma. Preguntó hace un año, ya hace un año, por el primer estado de alarma. Después preguntó por el segundo. Todavía estamos esperando una respuesta del Tribunal Constitucional en España. El Tribunal Constitucional en Portugal reaccionó de inmediato cuando se presentó una protesta por la ley de eutanasia, y tumbó la ley de eutanasia en Portugal, porque el Tribunal Constitucional en Portugal, al parecer, sí reacciona ante las solicitudes de la población y de la sociedad. En España parece que están mucho más preocupados de protegerse a sí mismos, de las amenazas de una serie de personajes, entre ellos algunos del gobierno, que no hacen más que amenazar a los jueces para que sean dóciles como el Tribunal Constitucional. Y después me preguntan aquí, para la campaña, y quizá yo creo, vamos a ir concluyendo, ¿no? Digo que para la campaña, por la campaña, ¿por qué votar a Vox y no a Ayuso? Pues votar a Vox muy claramente porque Ayuso, que es una mujer magnífica, que es una mujer que merece todo el respeto y admiración, porque ella ha hecho frente no solo a un gobierno bárbaro, que le ha hecho todo tipo de barbaridades y que de una forma muy canalla y con una vileza inaudita se ha dedicado a acosar a la Comunidad de Madrid, pero personalmente de una forma increíble e inaudita, incluso en nuestro país, donde tan cruel y tan bestia se puede ser. Desde luego este gobierno con Díaz Ayuso ha sido infame, absolutamente infame. Y ella se ha abregado y ha hecho una gestión buena, ha sido enormemente valiente y ha estado en todas partes donde se la necesitaba, con un espíritu de servicio encomiable. Dicho eso, la señora Ayuso, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso no tiene partido, porque el partido la quería quitar, o sea, el partido es hostil a ella, porque ella está ideológicamente mucho más cerca de Vox que del Partido Popular, en realidad. Y entonces ella está sola. Si ella gana para Casado y para García Egea esas elecciones, al día siguiente el señor Casado y la señora García Egea y el señor Teo y Teodoro García Egea se van a atribuir la victoria a ellos, se van a quedar con la victoria, y a poco que puedan se deshacen de Isabel Díaz Ayuso y ponen a un señor Almeida o ponen a cualquier otro que les resulte más cómodo, más dócil, para ir a hacer lo que quieren, que ellos no quieren el enfrentamiento total que lleva a cabo Díaz Ayuso y que lleva a cabo Vox. Lo que quieren ellos es llevar al Partido Popular a una victoria para después llegar a acuerdos
con el Partido Socialista para retornar al consenso eterno, que eso es lo que quiere Casado y eso es lo que demostró Casado en la moción de censura, cuando lo que estaba haciendo, cuando insultaba a Abascal, era pedir de rodillas a los socialistas y a los comunistas y a los de Ciudadanos, ese partido ya prácticamente extinto, que lo recibieran en su seno, en su mesa, que se pudiera sentar con ellos en la mesa del consenso que es lo que quiere Casado, que es de donde no se quiere salir, porque él no quiere unas soluciones para España, las soluciones que España necesita después de todos estos años de una deriva y de una degradación como la que hemos tenido. No quiere ese cambio, ese golpe de timón para ir hacia un país realmente que trabaje, que tenga mérito, que tenga orden, que tenga seguridad, que tenga fronteras, que tenga verdad, donde se digan las cosas, se puedan decir, donde aquel que cometa un crimen lo pague, donde realmente uno pueda andar por la calle y pueda andar con seguridad, donde no tengamos 17 taifas que nos están costando lo que no tenemos. Vamos a quedarnos, estamos al borde de la quiebra, acabamos de tener ese fantasmal hackeo del SEPE que no sabemos lo que es y no lo explican y no sabemos si se han hackeado a sí mismos, si se han hackeado porque no pueden atender los servicios que se les exigen. La gente, mucha gente no ha cobrado el paro y no ha cobrado otros servicios y no se sabe si no han cobrado porque no pueden pagarles, Estamos ya en esa situación en el que el cuarto país de Europa, en el primer mundo, está al borde del impago a sus funcionarios y a sus jubilados y a sus pensionistas, porque este gobierno está gastando lo que está gastando, se está endeudando como se está endeudando, y no busca soluciones. Y sin embargo, tenemos lo que tenemos, tenemos 22 ministros, tenemos 17 parlamentos, tenemos de todo para gastarnos en todo. Tenemos hasta 53 millones para gastarnos en una compañía aérea que es participada por el chavismo, por un régimen narcotraficante y asesino, según las Naciones Unidas en la última acusación, culpable de crímenes de lesa humanidad, a una compañía que comparte ese régimen, se le dan 53 millones, ¿para qué? Para unos vuelos que hace, solo hace unos vuelos, los vuelos entre Caracas y Madrid, y son vuelos para gente especial, para gente inscrita en el consulado español en Caracas y aquí en Madrid, y en esos vuelos no sabemos quiénes van, y en esos vuelos no sabemos lo que transportan, y tampoco sabemos cuántos vuelos como los de Delphi ha habido con tantas maletas. 40 maletas metió el ministro Ábalos, de la señora Delphi, que tiene un veto para entrar aquí, para entrar en Europa, y sin embargo lo violaron el gobierno español con la criminal Delphi, que tiene unas sanciones internacionales por parte de la Unión Europea. Estamos ante una situación inaudita, absolutamente inaudita, y lo que no tenemos es información. No tenemos información porque nos mienten permanentemente, porque todas las televisiones generalistas nacionales, de las públicas y las privadas, nos presentan las mismas mentiras de la misma forma, enmarcados en lo mismo, son el mismo mensaje permanentemente. Solo escuchamos lo que quieren ellos que escuchemos, solo nos enteramos de lo que quieren que nos enteremos, porque no hay pluralidad. Las pocas empresas discrepantes son perseguidas, no reciben publicidad porque las empresas que dan la publicidad están o amenazadas o advertidas que pueden tener represalias si ayudan a ciertos medios.
Es decir, estamos en donde estamos. Es una, la hipocresía de decir que estamos en una situación en España que en donde hay libertad en los medios es absurdo, porque el desequilibrio es absoluto. Me preguntan si prosperará la denuncia de Vox al delegado y subdelegado del gobierno en Sevilla. Pues no lo sé. Desde luego espero que no tarden tanto como el Tribunal Constitucional, que lleva un año dando vuelta a una cosa que a nosotros nos parece bastante, bastante obvia. En todo caso, lo que hay es, se nota, y eso nos tiene que satisfacer, se nota que le tienen miedo a Santiago Abascal, tienen miedo a la reacción que hay allá donde va Santiago. Vaya a la plaza de Chinchón, o vaya a la plaza en Murcia, en el centro de Murcia, o vaya a Sevilla, cuando de repente saben unos cuantos que llega Abascal, se extiende la información, y de repente pues hay un par de miles de personas espontáneamente en cualquier sitio donde esté. Y eso, a eso les da pánico, porque ellos saben que no pueden salir a la calle. El señor Iglesias tiene enfrente de casa 35 guardias civiles que pagamos todos nosotros, y los tiene allí porque él ha ocupado la calle y las aceras de enfrente también, porque él no puede tolerar que se manifieste alguien, no ya escraches, pues ya no hablamos de escraches, hablamos de que no pueden pasar por su calle, porque no puede pasar la gente. Yo lo conozco de los años 80, yo en los años 80 en Varsovia iba a casa de amigos que vivían en las zonas cerradas, y no, por no hablar de Rumanía o en Checoslovaquia, en las zonas donde vivían los miembros del buró político, del comité, de los secretarios del comité central, pues esas calles estaban cerradas, ahí había policía y la calle estaba privatizada. En un Estado socialista, un país comunista, las partes de la ciudad que estaban privatizadas. Hoy me han dicho que ha bloqueado con la llegada de la caravana del presidente del gobierno, que cada vez lleva más coches, más escoltas, más camionetas al estilo norteamericano, ya con las puertas abiertas y con armas largas algunas veces. Que ha bloqueado Madrid, se ha producido un enorme atasco porque ha cerrado calles. A mí me ha recordado mucho precisamente a los años 80. En los años 80, cuando iban los comunistas españoles, iban como delegados a los congresos de los partidos comunistas en el este de Europa, en Praga, en Varsovia, en Berlín Oriental, en Budapest, que en los cuales estaba siempre, invariablemente yo, durante todos aquellos años, y los veía allí cómo les gustaba bajarse de los coches, de los SIL, los coches soviéticos grandes, se bajaban como invitados a los congresos, y lo que más les emocionaba es cómo habían parado el tráfico en toda la ciudad para que ellos llegaran al congreso sin tener que pararse en semáforos ni en ningunos cruces. Esa especie de prepotencia del amo que desarrollan, bueno, pues parece que ya la tenemos muy, muy bien, muy presente en Madrid. No son, por desgracia, no es la única manía soviética que tienen nuestros gobernantes españoles en este momento. Españoles en cuanto al gobierno de España, pero españoles también en cuanto a todos los gobiernos de los chiringuitos, de las taifas y de los diversos estamentos e historias que se han montado para crear esa tupida red de intereses que crea esa resistencia que tienen pues a cualquier tipo de iniciativa que busque eficacia, que busque sobriedad, que busque verdad, que busque probidad en el funcionamiento del Estado. El funcionamiento del Estado es una catástrofe. En este momento es una catástrofe, porque aquellos que lo controlan son los peores, porque hay funcionarios maravillosos en España y hay un sentido, y hubo un sentido de servicio en que existió. Lo que pasa es que normalmente al que tiene sentido, que tiene
vocación de servicio, se le trata como un idiota. Y realmente los únicos que prosperan son los listos, los listos. Y como los jefes son los más listos de los listos, y como los jefes son los más mentirosos, ¿por qué no cae nadie por mentir en España? En todos los demás países ha dimitido gente. También ahora en la pandemia ha dimitido gente porque han metido la pata, porque ha habido abusos, porque ha habido mentiras. Ahora en Alemania ha habido dimisiones entre parlamentarios del Bundestag porque se han lucrado con la venta de material sanitario. Sí, señorilla. Como todos esos contratos que se han hecho sin explicárselos a nadie, oscurísimos contratos, enormes contratos con empresas cuasi inexistentes, contratos firmados que no ha aclarado nadie y que todavía estamos pendientes de saber, y que nosotros, el día que gobierne Vox, exigiremos cuentas por todo lo que se ha hecho en estos meses y en este año monstruoso y en lo que quede de pesadilla. La verdad es absolutamente necesaria, y eso es precisamente lo que más temen. Por eso esas campañas de odio, por eso ahora la movilización del odio que se va a dar en Madrid, que se está dando contra esta mujer valiente en un partido cobarde, que es Ayuso, que es Díaz Ayuso, una mujer, como digo, con un enorme mérito, pero sin partido, con una gente que quería ya quitarla antes por puro complejo, por pura cobardía, y que no la defenderá después, y que le quitará los méritos a ella para beneficiarse los otros. La única garantía realmente de que Ayuso puede sostenerse está en que haya un Vox fuerte que defienda precisamente los valores que han distinguido a Ayuso en contra de su partido, y que Vox sea realmente la defensa de Ayuso dentro de esa mayoría absolutamente imprescindible para que Madrid no caiga en manos de esa jauría de saqueadores que es el gobierno de España actual. En fin, que aquí veo, sí, me interesa mucho esta pregunta, que cómo acabará el caso de las menores, el abuso sexual, el maltrato, la prostitución a menores, a niñas menores tuteladas, algún niño también creo, niñas menores tuteladas bajo la tutela del gobierno socialcomunista de Podemos y del Partido Socialista en Baleares. El caso es absolutamente aterrador. Solo pensar que hay dos partidos, que son los partidos del gobierno de España, que llevan a través de todas las instancias europeas, nacionales, regionales y locales, llevan obstaculizando y resistiéndose a que se aclare, a que se investigue el abuso sexual de niños, que no quieren que se investigue. No quiere, el gobierno balear no quiere que se investigue a unas niñas de las cuales se ha abusado, a las cuales se ha prostituido, a las cuales se ha violado, a las cuales les ha pasado de todo, con violencia, sin violencia, con pagos, sin pagos, de todo. No quieren que se investigue. ¿Por qué no quiere el gobierno balear de Podemos y de PSOE que se investigue? El gobierno de la señora Armengol. Pues no lo sabemos. Pero es que tampoco el gobierno de España y la mayoría parlamentaria en Madrid quiere que se investigue el caso. ¿Por qué no quiere que se investigue este caso? Cuando todos deberían estar deseando saber qué ha pasado con esas niñas. Pues no, no hay manera. Y lo peor viene después. Lo peor viene después porque viene a Europa, gracias a Vox, a través del sistema de peticiones, llega el caso a Europa. Y tenemos el caso aquí. Y resulta que aquí se moviliza la izquierda para bloquear la investigación de abusos sexuales a niños pequeños en Baleares.
es una auténtica salvajada que ha sucedido ahora, que no ha habido, no ha habido por ahí, que no ha habido, no ha habido mayor escándalo, ¿eh? No, no ha habido, no ha habido protestas, no ha habido como con Hassel, no ha salido gente a la calle. Estamos hablando del abuso de menores tuteladas que les quitaron a su familia por una cosa o por otra, porque la familia tenía un problema mental, porque por cuestiones de violencia doméstica, por lo que fuera. Y les quitan a los niños para proteger a los niños y resulta que los niños son abusados, maltratados y prostituidos. Y resulta que los gobiernos no quieren saber nada, ni quieren investigar y lo tapan y actúan y presionan para crear mayorías para bloquear esa investigación. A mí que me digan cuándo ha sucedido esto, cuándo ha sucedido esto antes. En fin, ¿qué más? Pues aquí me preguntan por el adoctrinamiento en las escuelas. Por Dios, el adoctrinamiento viene de hace mucho tiempo. Viene de hace mucho tiempo. O sea, las escuelas, el asalto, la destrucción de la educación en Occidente es todo un drama. Todo un drama que viene a través de lo que son los proyectos de Gramsci, que era un comunista italiano, que llegó a la muy sabia conclusión y tenía toda la razón, de que el asalto violento a unas sociedades desarrolladas no era factible y además y que toda lo que era la solución, la forma violenta bolchevique no tenía mayor salida y había que penetrar las sociedades a través de la cultura, de la educación, de la comunicación. Y eso es lo que se ha hecho, eso es lo que se ha hecho desde los años 50. En los años 60 es cuando ya la cosa empieza realmente a intensificarse en todas partes y cuando se empiezan a recoger los frutos es ya a principios de este siglo, en los cuales podemos decir que tenemos ya una mayoría de los cuadros dirigentes en las sociedades occidentales, todos ellos educados ya dentro de una ideología neomarxista, que es la vigente en todas partes, y después ya con sus formas agudas de combate, con sus unidades, digamos, de vanguardia, que son esas facultades que son auténticas medresas, son como facultades teológicas islámicas, pero marxistas, o sea, donde son esas facultades de las ciencias sociales, de donde salen los monederos, de donde que empezaron con los vestringes y tal, pero que se han ido degradando. Y hoy en día son realmente sitios de los que salen. Tienen que ser personas con un entorno muy sólido y muy culto, o con dinero, o si no, unos seres extraordinarios, independientes, valientes y lúcidos, para salir de esas universidades sin salir hecho un zoquete izquierdista de la peor especie, que sale ya programado para el rechazo de toda la información que cuestione su propia ideología. Es decir, es una ideología que repele la información que pueda cuestionarla. Es una especie de proceso como el de las sectas, de autoprotección ideológica, encapsulamiento, por el cual prácticamente no puedes llegar, no tienes acceso a esos jóvenes que salen idiotizados de esas de esas escuelas de maniqueísmo que son las facultades de ciencias sociales en su mayoría, no solo en España, pero en España hay cosas absolutamente grotescas, también en América y también muchas de la Iglesia, por supuesto, que la Iglesia ha jugado un papel muy importante en esa degradación y lo estamos viendo en España también, en unos sitios más que en otros. En Venezuela hay unos obispos que luchan a pie de calle con la población maltratada, torturada, presa y perseguida, y en otros sitios los obispos, por miedo a que les toquen el IBI, o que les molesten un poquito desde el gobierno, prefieren llevarse bien con el gobierno y no se quejan prácticamente ni de leyes de eutanasia. Es lamentable, pero es así.
y cuando se tienen y tienen medios que al final acaban siendo los medios que aúpan a Hillary o aúpan a Kamala Harris, que son los abortistas y lobistas de la mayor industria abortista, que es el Planned Parenthood, ahí los tienes, y todos ellos aplaudidos por los medios de comunicación de la Iglesia. Es una pena, pero es un drama que recorre toda la sociedad y a la cual no podía ser ajena a la Iglesia, pero sí se podía esperar que en algunos sitios de estos hubiera habido más resistencia, más solidez, más firmeza, más gallardía, si se quiere, al defender sus convicciones y su fe. En todo caso, estamos en un momento, por un lado, muy crítico, y por el otro lado estamos en un momento esperanzador. Estamos en un momento esperanzador porque por fin hay una reacción nacional y hay unos grupos, en principio eran muy pequeños en España, ya no somos tan pequeños en España, que reaccionamos frente a esta deriva y que no nos resignamos. Como dijo Juan Pablo II en Polonia, yo tuve la suerte de estar en Polonia con Juan Pablo II también, y aquel de su primer viaje, en el cual no estuve, pero aquel no resignéis, es que movió a toda aquella nación después de todos los años de sufrimiento, de las matanzas que habían tenido repetidas, que no avanzaban, que estaban, y que les decían que el comunismo había llegado para quedarse y que la sociedad, todas las sociedades iban hacia el comunismo, y que ya tenían que resignarse para siempre a quedarse en esa sociedad sin libertades. Yo digo, no os resignéis, existe una España posible, próspera, eficaz, libre, amable, que se puede construir, reconciliada consigo misma, unida y con ganas realmente de acometer un futuro con ilusión, y hacia la prosperidad y la libertad con todos los europeos, juntos con unas naciones democráticas, libres, donde se diga la verdad. Se puede hacer, se puede superar esta pesadilla que vivimos los españoles en este momento, que nos la hemos ganado, a ver si escarmentamos, por lo menos en la cabeza propia, ya que no en la ajena, a ver si escarmentamos, y desde luego en los demás países también, que logremos superar esa hipocresía, esa deriva hacia el cinismo, que es la que nos aleja de acometer los problemas con el respeto que las personas y los individuos requieren y que la civilización occidental en estos miles de años también ha forjado para crear esta sociedad que es la más, que ha sido la conquista humana milagrosa de la sociedad más compasiva, la sociedad más generosa, más piadosa, pero más eficaz también, más libre, más creativa de las que ha habido nunca en la historia de la humanidad. Esta sociedad, que es la sociedad occidental, la sociedad libre occidental, es la que queremos defender frente a todos esos que quieren una mala copia china para Occidente, por cuestiones de eficacia o por cuestiones de espacio, pero que nos quieren hacer aquí una mala copia china. No, nosotros queremos preservar esa civilización que ha crecido, se ha fortalecido y que ha ido generando sabiduría, sabiduría que no podemos olvidar pese a los esfuerzos que hacen por destruirla y por hacerla desaparecer y porque la olvidemos y no la aprendamos en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Que volvamos a aprender sabiduría, sabiduría de la civilización. Encantado y hasta siempre.